Le espera la tripulación del puerto de La Coloma en Pinar del Río. En terminación, el segundo de los barcos escameros fabricados este año en Astisur, con más de medio siglo de experiencia en la construcción naval. El montaje de los túneles, línea de eje, propela, máquina, de los timones, es el sistema gobierno del barco. Y las instalaciones también hacemos el combustible, aceite, agua potable, contra incendio, bardeo cubierta. Otro con destino a Santa Cruz del Sur completa 4, 2 anteriores para la flota langostera. Hay posibilidad de construir ahora algunas embarcaciones para unas islas aquí del Caribe. Estos barcos son construidos de plástico, resina de poliéster, reforzado con fibra de vidrio y algunos elementos como los que son de los sistemas. La certificación que tenemos es que estamos capacitados para hacer todos los tipos de trabajos. Como ejemplo, aquí varamos catamaranes, veleros, remolcadores, rastreros, camaroneros. Sortean con innovación el abasto de algunos materiales, también la disponibilidad del servicio eléctrico. Pero desde el pasado año no falta faena en sus varaderos, únicos en el grupo pesquero del Ministerio de la Industria Alimenticia, que ejecutan embarcaciones de acero, ferrocemento, plástico y madera. También prestan servicios a botes particulares y producen cajas para la cría de alevines y botes de pesca. Hemos también trabajado los pisos tecnológicos, las industrias más importantes como son los pisos del Lácteo de Villa Clara, la reconstrucción del nuevo Lácteo de Villa Clara y la empresa pesquera de La Coloma, que va a ser inspeccionada por la Comunidad Europea. Entonces esos pisos tecnológicos nosotros los hicimos. A la par de la terminación del escamero con destino a Pinar del Río, bajan los tangones de uno de los camaroneros de Júcaro en Ciego de Ávila, preparan para refundir un ferrocemento, mientras reparan embarcaciones de la flota de la empresa pesquera industrial de Cienfuegos, para la que también rescataron completamente este barco plástico tras 8 años varado. Ismari Barcia, Notisur.